Gracias por su atención. Nuevamente le reitero esta transmisión especial desde Mazda Acapulco en la zona Diamante. Aprecio mucho a Emilio Sánchez. Emilio, gracias otra vez por permitirnos transmitir desde este desde este lugar. Acércate un poquito más el micrófono. Porque además están celebrando cuatro años, ¿no? Estamos celebrando precisamente hoy cuatro años. Cuatro años ya. Yo estuve aquí en la en la inauguración. El 2010 el 14, estuve en la inauguración. Yo desgraciadamente todavía no estaba en el grupo, pero, pero ahora me toca celebrar los, los primeros cuatro años. cuatro años y esperemos que sean muchos más. Y entonces lo dije, una agencia bonita, una agencia moderna, una agencia que no parece, incluso los talleres parecen cocinas, no, muy limpio todo, este arregladito y la agencia sigue en las mismas condiciones, como pues nueva. Sí, la, la realidad es de que eh, a pesar de todo pues, hemos tratado de mantener la agencia en perfecto estado. Ya tiene cuatro años y se ve como si lo hubieran construido ayer apenas. Así ¿no? es, así es. Cuatro años, eh, tú tienes el balance, el pulso en tus manos. ¿Cómo ha recibido el Guerrero Acapulco a la, la empresa Mazda, la marca Mazda? Fíjate que, que eh, muy bien. De hecho, hemos y seguimos creciendo. Este, nuestro share del, del mercado ha, ha ido en incremento año con año. No, no ha habido un disparo así de esos... Sí. que muchas veces son llamaradas de petate. Claro. como se dice, no. Hemos ido creciendo poco a poco, pero vamos, seguimos en el crecimiento y, pues, obviamente ya es una marca establecida. Ya ves mucho más en, en, la, en las calles. Eh, ya, ya somos parte del del, del, del ambiente Así es. y este y pues queremos ¿Ya seguir. Ya se tropicalizó ¿sí? la marca. Ya, ya ¿no? se tropicalizó ya. <laughs> Ya se le empiezan a redondear los <laughs> ojitos a Mazda. Y estos son vehículos de verdad, porque ustedes siempre tienen una, una línea, tienen eh, por supuesto la, la actualización de los mismos, como este que tenemos aquí a nuestras espaldas. Platícale como ejemplo a nuestro auditorio pues, de este vehículo, ¿no? Platícale en radio, en tele, lo estarán viendo. Eh, bueno, este es un Mazda 3, es, eh, el, este modelo salió en 2014 precisamente, eh, y es una, un nuevo diseño, viene con toda la tecnología Sky Sí. Lo maneja, lo tenemos en 2 litros y en uh -huh. 2.5 litros. Mira muy bien. Y es un es un coche que tiene una tecnología impresionante. Al ratito ya este, te vas a platicar con Cristian que es nuestro bien. nuestro Mazda el especialista, ahí. el especialista en todo lo que es tecnología. Sí. Y, y la verdad es que es un auto que se maneja fabulosamente para carretera, para ciudad, para lo que lo lo quieras, sí. es es un coche muy accesible en su precio. A pesar de que la gente piensa claro. que es un poco caro el, el Mazda, son coches muy. Sí, muy verdad. Accesibles. Se tiene en el concepto de que son inalcanzables, pero son productos que están en el mercado, vamos, en competencia. No, sí. Lo que pasa es que como, lo, como se presenta Mazda es como una, una Mazda es una marca alternativa a las marcas premium uh -huh. y entonces la gente se imagina que es un coche caro, ¿no? Claro. Pero tenemos todo lo, toda la tecnología que tienen esas marcas a un precio muy, muy accesible realmente. Y para todo tipo, vemos unidades a lo mejor pequeñas, ¿verdad? Para el estudiante, para el ama de casa, ejecutivas, camionetas, familiares, en fin. ¿no? Así es, y vienen sorpresas este en los próximos años. ¿Ah, sí? Todavía no podemos decirlas, pero bien. No, hombre, sorpresas. por favor, ya, ya. ya. Desgraciadamente. <laughs> Este, uh -huh. la, la, las tienen muy secretas todavía, pero, claro. pero hay, hay sorpresas para, para el mercado de, de México en especial. ¿2015? ¿Las ¿Ya llegaron a eh, 2015? A finales de 2015. ¿Ya? A ah, las 2015 ah, ya tenemos ¿Ya algunos modelos. De, ¿Sí? 2015 Sí, Bien. ya tenemos el Mazda 6 en 2015, uh -huh. eh, el Mazda 3 también lo sí. tenemos en 2015, Bien. Eh, sale este mes la CX-9 2015 uh -huh. y en fin, o sea, claro. llegándole al… Al, al nuevo año. Más ha sido una marca reconocida en todo el mundo. Eh, qué bueno que ya sea falta, por supuesto, que llegar aquí al puerto de, de Acapulco, como bien lo dices, ¿no? Ha logrado penetrar en el mercado automotriz. Eh, a pesar de las contingencias y a pesar de todo, bueno, pues eh, ustedes siempre tienen la puerta abierta y, y del ánimo, ¿no? De que la gente pueda estrenar un vehículo, pueda claro, estar a claro, su alcance. Claro, eh, digo, la, la, las situaciones que, que han pasado por Acapulco, por Guerrero en general. Pues han han afect... tocado, eh. Eh, eh, bueno, ya me tocó una muy desagradable el día sí, de ayer, sí, sí. ¿no? Este, sí. Eh, muy lamentable. Pero yo creo que son cosas que, que pasan, ¿no? A final claro. de cuentas. Y. y, y claro. Pues Acapulco no va a desaparecer por ningún conflicto. Que... Es muy noble. Acapulco, tanto así que empresas como ustedes vienen y siguen confiando y siguen creyendo, detonan empleos, pero además también ofrecen servicio. Así es. ¿verdad? Es una de las uh, cosas que más da, se esmera mucho en el servicio. Uh -huh. el servicio al cliente a pesar a pesar de que eh, pues los talleres son caros claro. y como lo, lo comentabas lo mantenemos como sí. cocina que creo que sí. es no, no me dijo, una descripción que la primera <laughs> vez que la escucho pero es la mejor que he escuchado es, bueno depende eh, qué cocina verdad pero pongamos <laughs> como consultorio médico ¿no? <risa> mejor <risa> verdad este pero son, son muy económicos y muy accesibles a, la, a las personas, ¿no? Y todos los modelos, desde el claro. más chico hasta el más grande, pagan lo mismo, o sea, no hay una diferencia. Sí. Muy bien. Entonces están muy bien. Vale la pena que usted se acerque, además un gran equipo lo atiende, tanto en el área de, de ventas como en el área de atención, refacciones, servicio, etcétera. De verdad vale, vale la pena que usted los conozca y se acerque. Emilio, me gustaría que a cuatro años invitaras a la audiencia a que los conozcan, a que los visiten, que conozcan los nuevos modelos, los 2014, los nuevos 2015 y que pues prueben un Mazda. Definitivamente vamos a... a, a los invito a, a todos a que vengan a probar el Mazda, que vean los precios, que comparen con otras marcas. Y esta semana, por ser la semana de aniversario, hay Oliver Rico, que es nuestro gerente de comerciales, tiene varias sorpresas para esta semana. Perfecto, pues más adelante hablaremos con Oliver para que nos comparta más información. ¿Vale la pena que ustedes se acerque a algún número telefónico? Es el 435-0710. 435-0710. Facilísimo. Mazda, Acapulco, aquí en la zona Diamante. Emilio, no nos despedimos. Muchas gracias. Manuel. Te agradezco, quédate conmigo. Te agradezco mucho siempre el apoyo y todas las facilidades para que nuestro staff venga y transmita desde aquí. No, al contrario. Grupo Fórmula. ¿eh? Siempre son bienvenidos. Gracias, gracias, gracias. Emilio, Emilio Sánchez es el gerente general de la agencia Mazda aquí en Acapulco. Visítelo, platique con él y seguramente saldrá con un vehículo Mazda. Retransmitiendo de viva voz.